¿Qué sabían ustedes de Thomas? Porque efectivamente esto que hoy ocurrió confirma lo que aquí nos había dicho su abogado, el doctor Ubeira, no solamente que no se iba a entregar, sino que estaba dentro del país. Bueno, Oscar Thomas, para empezar, es un hombre muy fuerte del poder en la provincia de Misiones, muy vinculado, como se decía en la crónica, al hombre que es el mandamás de la provincia, que es Carlos Rovira, vinculado del año 99 en adelante, primero por su paso en la Municipalidad de Posadas, luego en el gobierno provincial, y en el 2003, cuando el Frente Renovador Provincial de la provincia se suma al kirchnerismo, una de las monedas de cambio de ese acuerdo fue poder ubicarlo a Oscar Thomas como director ejecutivo de Yaciretá. Y desde el 2003 hasta fines del 2015 fue una persona que administró una cifra inimaginable para nosotros de recursos. Se habla de 1.000 millones de dólares por año que tenía bajo su mando, destinado a obras que tenían que ver con las obras complementarias de la empresa Yaciretá y obras hidroeléctricas, con lo cual, con el poco control que hubo en esos años, nosotros creemos que efectivamente todo ese recurso sirvió para financiar no solamente al gobierno provincial, sino aparte, evidentemente, de todo el mecanismo de la corrupción kirchnerista durante todo ese tiempo, ¿no? Ahora, González, buenas tardes. Hay otro elemento que también despierta sospechas y que tiene que ver con el patrimonio de Thomas, ¿no es cierto? Sin duda, porque él fue funcionario público toda su vida. No se le conoce actividad privada y no puede de ninguna forma demostrar o justificar el nivel ostentoso de vida que este hombre llevaba. Y no solamente eso, como se decía también, el hermano de Thomas actualmente es el recaudador provincial, es el director de rentas de la provincia. Nosotros ya formulamos una denuncia en su momento, que hoy está tramitando en el propio juzgado del doctor Bonadío, porque, a ver, los dos hermanos Thomas, junto a un exministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, de apellido Santiago, habían constituido una sociedad que le brindaba servicios a la propia Yaciretá. ¡Qué bárbaro! Esto es tan escandaloso en la provincia que terminó en la renuncia por escándalo de un ministro del Superior Tribunal de Justicia. Y eso también para nosotros demuestra la gran vinculación que hay en el entramado entre el poder judicial, el poder político, el poder económico y la corrupción en Misiones y en todos esos años del kirchnerismo. Lo que nos explicaba el abogado de Thomas, el doctor Ubeira, a propósito de este aumento patrimonial, era que Thomas, durante todos estos años de función allí en el kirchnerismo, había cobrado 25 mil dólares por mes y que ese cargo, codiciado, por supuesto, no devengaba impuestos, es decir, cobraba lo mismo que un diplomático. ¿Esto es así? Mire, Nelson, me cortó la comunicación, pero mire, Nelson, Thomas se construyó una mansión sobre el río Paraná, donde justamente tuvo participación la empresa que estaba construyendo la costanera de la ciudad de Posadas. Esa misma empresa fue la que construyó a Thomas una playa privada sobre el río Paraná en la localidad de Candelaria. Esa fortuna, esas mansiones no la puede justificar ni siquiera con un sueldo de Yaciretá. Para nosotros esta cuestión es muy importante en Misiones porque es la primera vez y creo que va a constituir un punto de inflexión en la política misionera, porque es la primera vez que una persona tan cercana al poder de la provincia tiene estas manchas de corrupción. Para dar un ejemplo del nivel de feudo que atraviesa la provincia de Misiones. En Misiones, los 76 municipios de la provincia son gobernados por el partido de gobierno. Tenemos problemas. Hace pocos días atrás, la mayoría oficialista desplazó ilegalmente a un concejal de nombre de Gabriel Llamas, de la localidad de Puerto Iguazú, por también denunciar la corrupción. Por eso es tan importante para nosotros, para el radicalismo, para Cambiemos en la provincia de Misiones, que esta cuestión también se empiece a conocer a nivel nacional y justamente hacer vínculo con esta realidad que atravesó el país durante tantos años. Y una cuestión más. Ustedes recordarán que en el año 2006, cuando aquí se pretendió reformar la Constitución provincial, vino el propio Néstor Kirchner a un acto multitudinario en la costanera de Posadas a acompañarlo a Carlos Rovira porque era el tubo de ensayo Misiones de lo que se pretendía replicar a nivel nacional.
Aquí el pueblo, encabezado por el monseñor Piña y el Frente Unido por la Dignidad del FUT, le puso un freno a la aspiración reeleccionista indefinida del por entonces gobernador, y que también eso demuestra, creemos nosotros, la vinculación estrecha que existía entre Tomás, entre Rovira y entre el propio Néstor Kirchner. Diputado, bueno, hoy en algunos de los perfiles de Tomás, este personaje algo enigmático, justamente por tratarse del último prófugo, aparecía esta idea de que era un hombre que ejercía mucho control sobre la gestión y que podría llegar a tener anotaciones o cuadernos propios, digamos, para usar justamente una figura que da vueltas a partir de esta causa. ¿Usted tiene conocimiento de que sea así, de que puede haber algún tipo de registro personal de los movimientos en Yacyretá? Por estas horas, al menos lo que sí podemos dar fe, es que hay mucha gente preocupada en la provincia de Misiones por lo que pueda llegar a declarar Tomás ante el doctor Bonadío. Creo que esto va a ser lo más trascendente, ¿no? Y además, el hecho de que ya hay otro que se han arrepentido con anterioridad, cada vez se le achica más el margen de poder aportar prueba valiosa al propio Tomás a esta altura, y más después de haber dicho su propio abogado que no se iba a entregar porque no tenía absolutamente nada que ver. Tuvo pedido de captura internacional, la Cámara de Representantes de la provincia, a partir de una iniciativa de Cambiemos, pidió que se publique la fotografía de Tomás en todas las oficinas públicas. Insisto, esto es un escándalo en la provincia de Misiones, es un hito, tiene que ser una piedra angular que permita empezar a analizar, a descubrir, a investigar la corrupción del Frente Renovador Kirchnerista, que gobierna Misiones desde el año 99 de manera ininterrumpida a la fecha, y que esto, insisto, ha creado un sismo en la política misionera. En la última, diputado, ¿ustedes creen que Tomás durante todo este tiempo estuvo ahí en Misiones? No lo sabemos, había versiones que estaba en Misiones, en el Paraguay, en Europa, y finalmente lo encontraron en la ciudad de Buenos Aires. También es cierto eso, me parece que si hay decisión política de encontrarlo, si todos los resortes del Estado están dispuestos a hallarlo, es muy difícil que una persona, por más peso económico, político que tenga, se siga escondiendo de la justicia, ¿no? Bienvenido sea que la justicia avance, investigue a los actuales, a los anteriores y a los que vendrán en la administración de recursos públicos en la provincia de Misiones y en la República Argentina.